hay personas que prefieren no tener mascotas porque dicen que ensucian la casa y la desordenan. Otros piensan que es una carga muy pesada tener que sacarlos todos los días a pasear. Y hay otros que sufren de alergias como los pelos, a las plumas o la caspa de los animales. Hoy comenzamos nuestro programa con un interesante reportaje sobre unas mascotas que podrían ser perfectas para personas así, los peces ornamentales. Hola Ricardo, hola mi gente de Mascota.tv. Hoy estamos haciendo un especial para los peces. Uno de los más populares de todos son los goldfish. Una de las características muy buenas de los goldfish es que ellos son muy fáciles de mantener. No necesita una pecera muy grande, mas tenemos que tener mucho cuidado con la calidad del agua. Tenemos que siempre estar cambiando la agua una, dos veces al mes para que mantenga ellos en una buena salud y un buen crecimiento. Es un animalito bien interesante y bien exótico. Son las ranitas africanas. Esas son albinas, no tienen pigmento en la piel, por eso que son amarillas. Tú puedes tenerlas junto con pescados que no sean tan chiquititos. Aquí también tenemos un pececito muy interesante. Se llama el Glow Light Zebra. Es un pez que es modificado genéticamente por el hombre. O sea, el hombre sacó el gene de una anémona de mar que tiene la tendencia de brillar con una luz especial. No es de cada uno, no. Eso fue hecho en los primeros padres de eso, que fueron genéticamente modificados, y todos los babies nacen así. Ellos no son pintados, son modificados genéticamente. Ricardo, ¿recuerda la película Buscando a Nemo? Aquí está. Ellos son de Australia, de una región que hay muchos volcanes por abajo del mar. Entonces, es uno de los pocos peces en la pecera que se puede cambiar de sexo. O sea, si se quedan dos Nemos en el mundo, que son dos machos, uno se puede cambiar para hembra. La hembra toma un tamaño más grande que el macho. El macho se queda chiquitito y la hembra más grande. Ricardo, en esa pecera tenemos un pez bien interesante. Es una anguila. Ellos necesitan salir afuera del agua para respirar el aire. Mucha gente piensa que las anguilas son todas eléctricas, mas ese no. Bueno, muchachos, me despido de ustedes. Espero que estén disfrutando el paseo por el mundo de las peceras. Que usted pueda llegar en la casa, sentarse delante de tu pecera y relajar. No es difícil mantener una pecera, no es caro, nada más que necesita tener cierta información.